Buenas noches, nuestros amigos. Una vez más, les damos la bienvenida a este programa Un Camino de Vida, a este episodio número 15. Una vez más, le damos las gracias a nuestros amigos de Protec Oaxaca por el apoyo en la realización de este evento y a Fotostudio Rossi por su apoyo también para realizar este proyecto en el cual damos a conocer la vida y trayectoria de las personalidades que han marcado el rumbo en el arte marcial aquí en el estado de Oaxaca. En este episodio número 15, nos acompaña la sensei Shunashi Caballero, competidora de alto rendimiento, cinta negra en karate. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora Shunashi. Buenas noches, muchas gracias. Resumir un poquito de su trayectoria de la profesora. Vamos a darle una breve lectura a su largo, porque está, tiene usted bastante trayectoria, profesora. Vamos a dar un poquito a conocer. Ella es cinta negra en karate do, es licenciada en educación física por la Escuela Superior de Educación Física, cabo auxiliar de educación física y deportes del ejército, competidora de alto rendimiento en kumite. Algunos de sus logros son medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, medalla de plata en equipos Centroamericanos 2013, medalla de oro en la Copa Norteamericana 2013 y 2014. Medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz en el 2014. Medalla de bronce en Turquía en el 2014. Medalla de plata de Juegos Panamericanos en el 2015 en Toronto, Canadá. Medalla de bronce en Copa Intercontinental en el 2014. Oro en el Open de México en 2022. Oro en la Selección Nacional en el 2022. Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, en el 2019. Y la más reciente medalla de oro en el Campeonato Nacional de Karate en Zacatecas, que fue la semana pasada. Sí, así es. Muy breve, lo resumimos lo más que se pudo para no llevarnos más tiempo. Y buenas noches, profesora. Muchas gracias por dedicarnos un poquito de su tiempo para estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues muy honrada de estar aquí entre los karatecas o artes marcialistas del estado. Y un poquito de esta historia que ha pasado usted en su trayectoria grande en el deporte a nivel internacional, sus logros, su desempeño, pero antes de todo eso, cuéntenos cómo surgió el amor, cómo surgió esa pasión, esa espinita de practicar arte marcial. Bueno, yo soy de Ciudad Ixtepec, entonces de muy niña yo hacía básquetbol y también y bailaba, pero yo estudié la primaria en un internado que se llama Internado Santos de Gollado, que es de Ciudad Ixtepec. En ese internado de tiempo completo, como aquí en la ciudad está el que está en Etla, entonces yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 8 de la noche porque era de tiempo completo. Pero realmente fue casualidad de la vida que yo llegué al karate porque era yo una niña un poco desastrosa, era muy hiperactiva, entonces tendría que hacer algo extra en casa para que yo pudiera no llegar tan hiperactiva el siguiente, molestar realmente. Y la única cosa que se pudo hacer en ese momento fue hacer karate, porque era de 8 a 9 de la noche, y de hecho era en mi casa porque mis papás tenían un gimnasio de aeróbics y de pesas, un gimnasio, y entonces ahí un maestro fue a pedir chance de poder utilizar el espacio, y pues era las 8 de la noche. Entonces, fue así como, pues, Ixtepec técnicamente es un pueblo, entonces a las 8 de la noche ya está oscuro, ya no había nada, y pues en mi casa había la posibilidad, y era como, no importa lo que hagas, pero hagan algo con esa niña en la noche, porque al día siguiente llega con mucha energía, y me metieron a karate, y la verdad yo creo que fue una casualidad de la vida, pero muy contenta porque desde que yo entré al karate hace 18 años, hasta la fecha sigo haciendo karate, yo creo que fue la mejor casualidad que me ha pasado, y me enamoré, simplemente yo creo que me enamoré, que parece, siempre me preguntan, y le digo, es que parece de cuentos de hadas, que llegué, me enamoré, dejé el básquetbol, dejé de bailar, dejé todo, y me dediqué a hacer karate, porque yo fui o sea, soy la primera en mi familia que hago karate, y digo, yo ahorita ya mis hermanas hacen y todo, pero yo realmente fui la primera donde nadie lo conocía. Y fue así, casualidad de la vida, que me mandaron por una que era una niña muy traviesa, me mete, y desde la primera vez que me metieron hasta la fecha sigo entrenando, no he dejado de pararte, y realmente es algo que nací yo para ello, creo. Okay. Mira que interesante, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, que estamos estereotipadas las mujeres a las cuestiones
de que el ballet, de la gimnasia, y a veces Ah, elegir algo sí. que está estereotipado para varones, pues sí, siempre, más sobre todo en una comunidad, en un pueblo, ¿no? Que Sí. De tiene hecho, más yo quería hacer arraigado ese tipo de cosas. box. Yo siempre creo que es mi sueño frustrado ser boxeadora. Y quise hacer box, pero mis papás fueron a preguntarle que si yo podía entrenar. Pues de hecho, era un señor que era mi vecino. Y él dijo que no iba a entrenar a niñas. Y también me quise meter a la banda de guerra en el internado, bueno, en la primaria. Y tampoco dijeron que no era para niñas. Y pues ya me metí. Ay, me metieron a karate y realmente me aceptaron y yo creo que caí donde debía pues de caer. Y sí, yo pienso que al principio mucha gente me preguntó, mi familia inclusive decían como, ¿qué haces ahí? Pero yo no sé, simplemente me gustó y me quedé y sigo haciéndolo. Sí. Y como niña hiperactiva, ¿en qué le ayudó? Le ayudó la práctica del karate. A diferencia de los otros deportes que usted ya practicaba, no quiero decir con esto que los demás deportes sean malos, al Sí, claro. contrario, todo deporte es benéfico, pero ¿cuál fue esa diferencia de decir aquí realmente termino agotada y completamente sin ganas ya de hacer otra cosa? ¿O cuál fue el detonante de decir y me cambio completamente? Pues realmente descubrí que me gusta pelear y normalmente, bueno, me gusta pelear, como buena esmeña. Entonces, pero normalmente yo creo que sí lo hacía dentro del receso. Era una niña que realmente sí molestaba mucho. Yo creo que sí llegó el punto donde la maestra dijo, hagan algo con ella. Pero cuando yo empecé a hacer karate, una de las cosas, pues sí, yo llegaba más cansada, pues ya la energía ya me la había agotado en el entrenamiento. Y otra de las cosas que yo aprendí y que siento yo que es uno de los aprendizajes más grandes de mi vida, es el hecho de que yo nunca me he peleado. Después de que conocí el karate, nunca me he peleado, de verdad. Nunca me he gritado con nadie, nunca me he peleado en la calle, nunca he utilizado la fuerza en algún otro lado que no sea mi tatami, solamente dentro de mi tatami peleo. Y yo creo que pude canalizar o encontré la manera exacta de canalizar las cosas, porque o sea, de verdad yo no, o sea, soy como muy amor y paz afuera, pero adentro soy como otra persona. Y yo en el internado dejé de. Pues dejé de realmente, no de molestar, sino de golpear a los niños. Sí, era una niña que llegaba y golpeaba a los niños y les jalaba el cabello y les daba de que puntapié y cosas así, ¿no? Y ya no, después de que conocí a Katia, ¿no? Una de las cosas que siempre pensé, dijo, no, pues que ahora yo voy a hacer pelear. Entonces, es como tengo un punto a favor con los demás y no lo voy a utilizar porque pobrecitos, pero siempre, no sé, aprendí realmente a controlarme a mí. Y no utiliza la fuerza. Yo nunca he peleado, verdad, nunca he peleado afuera, nunca he tenido un altercado con nadie. O sea, no, no. Y es bien raro porque siempre me dicen, ¿de verdad nunca te has peleado afuera? Y yo, no, nunca. Y desde que conocí el karate, nunca he tenido o sea, nada. Yo creo que es parte de aprender el arte marcial, de tener respeto, de tener disciplina, de tener. Que porque antes de ser atleta fui arte marcialista, o bueno, soy arte marcialista, pero fue mi base. Entonces, yo creo que eso es lo más importante que yo tengo y que aprendí como en el karate. Así Sí, creo es. que algo muy, muy bonito que acaba usted de decir, profesora, y que en lo particular también se distingue mucho, el hecho de que haya una parte deportiva dentro del arte marcial no quiere decir que se desvirtúe toda la enseñanza de los valores dentro de la práctica del mismo. Como por ejemplo, Sí, ha así es. pasado en algunos otros artes marciales que evolucionaron o se pasaron más a la parte deportiva. Y de repente ya por ahí se pierden ciertos valores. A diferencia de karate y de muchos compañeros profesores que les hemos visto o organizaciones que hemos visto, no se ha perdido ese estándar de enseñanza, los valores en el karate. Algo muy importante. Sí, yo realmente creo, a mí me sirvió, a mí me sirve como persona y yo una de las cosas que en la escuela yo quiero compartir es, ok, yo sí puedo hacer atletas del rendimiento, sí sabemos hacerlo, pero antes de saltar ese punto, nosotros queremos realmente ser buenas personas, gentes que salgan del dojo y que tengan una familia, que tengan una carrera y que sean buenas personas realmente. Yo creo que ese el objetivo uno de nosotros es que tengamos buenos niños y tengamos una muy buena formación.
tanto de arte marcial, tanto deportiva y también académica. Entonces yo creo que es una de las cosas que, porque a mí me ha ayudado mucho, esa es mi formación y yo siento que es como compartir el hecho. Yo gracias al karate estudié y gracias al karate viajé, gracias al karate estoy en la selección nacional y conozco mucha gente de muchos países, les digo estudié, estoy estudiando. Entonces yo creo que todo eso fue gracias a eso y lo que yo quiero es compartirlo. Entonces, pero de una buena manera. Digo, yo claro que puedo hacer atletas que hagan y deshagan, porque pues también estoy hecho para eso, pero antes de saltarnos a ese punto queremos ir más despacio. Así es, lo importante es transmitir los valores que dejan como esencia el practicar un arte marcial, ¿no? Todos esos valores que nos arraigan, que dentro y fuera de nuestra escuela seguimos portándolo siempre. Sí, así es. Yo la verdad, pues al final del día estoy enamorada de lo que hago, soy muy feliz haciendo lo que hago y pues sobre todo eso, transmitir lo que el karate me ha dado y de una buena manera, que los valores siempre van a estar por delante y sobre todo con los niños que aprendan la disciplina, el respeto, la puntualidad, todo eso es importante porque al final del día los van a llevar a su casa, lo van a llevar a la sociedad y pues que tengan una buena escuela, que tengamos buenos oaxaqueños. Así es. Antes, interrumpo aquí, ya están los saludos. Curio Ríos dice, felicidades por tan importante entrevista a la distinguida Sensei Shumashi, un orgullo del deporte mexicano. Guadalupe Samario, felicidades profesores por tan importante entrevista. Gracias, un saludo a todos. Ahora, platíquenos un poquito, ¿qué tan difícil fue sobresalir o empezar a destacar dentro de la competencia? Sobre todo en el karate, que es el combate es fuerte, es muy duro, los golpes son, solamente tienen protectores no en los equipo, nudillos, ¿no? No hay equipo de protección. Ajá, como nosotros verdad, que estamos completamente con una armadura, ¿no? ¿A usted le tocó ¿no? equipo, maestra, cuando era, cuando no, usted empezó a entrenar, guantes? Sí, cuando yo empecé a entrenar me tocó guantes y solo espinilleras. Conforme han pasado los años y sobre todo por el olimpismo, han puesto un poco más de protecciones. Y yo sí me acuerdo que antes no teníamos, por ejemplo, tenemos las espinilleras y el zapatito, ¿ve? Pero el zapatito no, cuando yo empecé a hacer karate no había. Y después cuando nos pusieron yo decía, no, pues este niño es así. Y después, ahorita por ejemplo, digo, no, yo no entreno sin mis zapatitos porque me voy a lastimar. Pero sí, o sea, sí me tocó el proceso de ir un poco más protegido cada vez más. Pero pues no sé, yo siento que realmente es una cuestión de entrenamiento, es una cuestión también de querer hacer las cosas. Yo soy una persona que voy conforme los objetivos, entonces dependo mucho de mis objetivos y mi primer objetivo fue ser selección estatal, porque mi papá siempre me decía que lo máximo que podíamos hacer era tener un uniforme de Oaxaca, que tuviéramos Oaxaca en el pecho, que yo representaba a toda mi gente de Ixtepec y que todos estuvieran orgullosos. Entonces yo siempre me levantaba todos los días con eso. De repente cuando ya fue selección estatal, conocí que había una selección nacional y yo pregunté que por qué un niño tenía un uniforme de México y uno de Oaxaca. Entonces ya después me empezaron a explicar, pero realmente creo que sí soy una persona una atleta entrenada, porque lo que he hecho es a base de entrenamiento. Realmente yo considero que no soy una persona tan hábil, hablando de que hay niños que nacen pateando y que nacen casi saltando. Yo soy una persona que realmente entrena para hacer las cosas y pues creo en eso, creo en el entrenamiento. Yo creo que creo mucho, mucho en el entrenamiento. Es lo importante dentro de cualquier cosa que se realice, ¿no? El ser constante, el estar aprendiendo y practicando y practicando y practicando, creo que es realmente el secreto del triunfo, ¿no? Como usted dice, hay personas que a lo mejor nacen con las habilidades, pero son tan confiados, se confían tanto que a lo mejor nunca llegan a hacer algo realmente importante, ¿no? Porque, ay, sí, lo sé bien, me sale bien y todo. Y ya no ponen ese extra que le pondría a alguien que le cuesta trabajo hacer una patada, meter más cadera, flexionar la rodilla, porque se preocupan más por empezar a perfeccionar esos errores, ¿no?
es algo Sí, muy, porque al final, muy importante. sí, al final un centímetro es un centímetro y conforme las competencias se van cerrando o conforme el nivel va subiendo, los errores ya son muy caros. O, a pesar de que hay niños que, o niñas que son muy hábiles, los errores se pagan caro porque al final solo son 3 minutos, es un combate de 3 minutos y es cuestión de ser muy inteligente dentro del combate, pero tener mucha conciencia de lo que estás haciendo. Y eso solo lo adquieres entrenando. Entrenando, compitiendo, perdiendo más de lo que ganas. Y va a llegar, o sea, yo creo firmemente que va a llegar tarde o temprano llega el resultado, pero con mucha constancia y con mucha tenacidad cuando estás entrenando. Tienes que tener como mucha conciencia de tus entrenamientos, que sabes para qué lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo, y al final en los combates pues se da el resultado. Y es por aquí, ya le están llegando más saludos. Pablo Andrés, felicidades, sensei. Fabi Aquino, gracias, Pablo. Felicitaciones, Shunashi. Gracias. Esa constancia, salir del confort, decir yo quiero llegar a ser más, yo quiero llegar a ser seleccionada nacional, pero a lo mejor con esa idea de yo quiero llegar a salir de mi país y representarlo en otro continente, en otro país. ¿Cuál fue su sensación cuando se da su primera experiencia de salir de México a representarlo en una competencia internacional? Pues justo ahorita estoy en el momento que estoy como muy contenta porque acabo de clasificar en el campeonato de Zacatecas, que fue la semana pasada, clasifiqué el campeonato panamericano que va a ser en Curazao en mayo. Entonces, mi primer campeonato panamericano juvenil en donde yo salí del país fue en Curazao también. Después de 16 años voy a regresar a Curazao y estoy de verdad muy contenta porque pues nunca creí realmente tener tantos años en la selección. No, o sea, nunca imaginé lo que podría lograr, pero para mí realmente haber ido a Curazao, Curazao de entrada está muy bonito, Curazao, y aparte vi, o sea, conocí mucha gente de todos colores, de todos sabores, de todos tamaños, y decía, ¿cómo puede haber gente tan diferente a mí? Y pues Curazao, como les digo, Curazao es así, es una isla súper bonita, y Curazao siempre me marcó Curazao porque fue donde yo descubrí realmente la selección nacional. Llegué por sí esfuerzo, llegué con todo, pero cuando yo fui a Curazao y gané una medalla de bronce, mi primer panamericano juvenil, descubrí que no importa, todos tienen dos manos, todos tienen dos pies, todos tienen, y descubrí que yo podía hacerlo. Yo ahí dije, es que sí puedo, porque yo no sé cómo son los demás, pero yo aquí estoy viendo que sí podemos. Y fue como abrir esa cajita y decir, sí, 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 sí se puede, vamos a entrenar más. Y de ahí hasta la fecha siempre está como, sí, sí se puede. Y regresar, para mí en este momento es muy, muy especial, regresar a Curazao después de 16 años y pues ir por otra medalla más. Pues muchas experiencias muy, muy padres. Y el nivel del karate mexicano, no le pide nada al nivel del karate de otros países. Leyendo su currículum, usted es la única mexicana en conseguir 3 campeonatos panamericanos consecutivos, me parece, ¿verdad? Sí, sí, soy la única mexicana que tengo 3 medallas en 3 ediciones y consecutivas, 2011, 2015, 2019, y primero Dios vamos por la cuarta. Pero soy la única oaxaqueña que tiene 3 Juegos Panamericanos y soy la única mexicana en karate que tengo, bueno, la única oaxaqueña de todos los deportes y la única mexicana de karate que tiene las 3 medallas consecutivas. Me falta la medalla de oro, que es la única que me falta, que es la que estoy buscando ahorita para Chile 2023, pero y de ahí ya me voy a ir a mi casa a dormir mucho tiempo, pero sí, soy la única y realmente nunca lo visualicé de esa manera, pero sí, sí me gusta mucho los retos, sí me gusta mucho como salir de mi zona de confort y realmente hacer algo que todos los días me levante y diga, no, es que es esto lo que quieres. Entonces, pues sí. No, es un orgullo todavía más, la única mujer, la única oaxaqueña. Sí. Y en todos los deportes es un logro increíble, ¿no? Que es de reconocer.
y sobre todo, pues, que pone muy en alto el nombre de la mujer en todos los aspectos. Sí, la verdad es que yo sí creo, lo bueno que el de karate, que es un deporte individual también, es que cada quien también puede buscar su camino. Realmente nos ha costado mucho trabajo a mi equipo y a mí, a mi familia y a mí nos ha costado tener el nivel a nivel mundial, a nivel centroamericano, a nivel panamericano, pero lo hemos conseguido también a base de estudio, realmente a base de mucho estudio, a base de mucho trabajo. Nos ha costado mucho trabajo, pero están los resultados y estoy muy consciente y muy feliz de que ahora es tiempo de las nuevas generaciones. Yo voy a hacer mis últimos Juegos Panamericanos y esperan luchar por mi medalla de oro que me hace falta, pero estoy muy contenta. También justo hoy se hizo el campeonato estatal y hay muchos niños nuevos. Realmente ahorita empiezan a salir niños, de mi dojo hay niños, de otros dojos hay niños, hay niñas. El lunes nos vamos al campeonato centroamericano, nos vamos cuatro oaxaqueñas, tres niñas y yo. Entonces yo estoy bien contenta porque hace 16 años simplemente viajaba yo, o a veces mi hermana, que a veces entraba a la selección nacional, pero era yo, y luego yo, y mi hermana tal vez, y luego yo otra vez, y siempre fui yo. Y está muy padre decir, sí, soy la única oaxaqueña, y está muy padre decir, sí, soy la única mexicana. Sí, está muy padre, porque al final del día, pues, soy la mejor, pero también está muy padre viajar solo. Entonces, viajar solo, ir sin delegación, ir sin gente, ir tú solita, y Dios que te vea. Entonces, yo creo que no está fea, pero ahorita voy con una delegación, vamos cuatro oaxaqueñas, cuatro mujeres, entonces las generaciones están cambiando. Y sobre todo que algún día vamos a ser muchas y muchos en Oaxaca que estemos en nivel mundial. Sí, es lo importante que ha ido abriendo el camino, abriendo la mente a las nuevas generaciones que hay algo más, ¿no? Hay algo más para seguir alcanzando y solo hay que ser constantes en nuestros deseos. Sí, es cuestión de entrenar duro, tener un buen objetivo, ser muy realistas en los entrenamientos, saber que siempre se puede hacer más, siempre se puede buscar más. Y una de las cosas que yo siempre digo, de verdad que los sueños se hacen realidad siempre y cuando los trabajes duro, duro, es duro, pero llega, al final del día, siempre va a llegar. Sí, trabajando y siendo constante, creo que es el mejor ejemplo que usted puede demostrar a toda a la juventud. Como usted dice, a lo mejor le tocó nada más estar usted, pero ya de ahí ese ejemplo que se muestra a los niños, a sus alumnos y de todos los demás artes marciales, que trabajando con constancia se puede, ¿no? Y sobre todo marcar ese rumbo y abrir ese espacio para que los que vienen atrás digan, mira, la profesora o esta persona sí pudo llegar, porque yo no lo puedo lograr, ¿no? Entonces yo creo que Exacto, lo más sí. importante es mostrar el camino y que todos los demás que realmente quieran trabajar de manera seria, lo puedan recorrer. Así es, yo sí creo que si ya lo logré yo, lo van a lograr los demás también y sobre todo que superen eso. Yo voy a ser la más contenta, la más feliz que llegue un campeón del mundo, que llegue una medalla de Juegos Panamericanos, que llegue un campeonato, o sea, yo voy a ser la primera que voy a ser súper feliz por eso, porque Oaxaca merece más. Entonces, y sobre todo que se puede hacer las cosas, que ellos crean, o todos los que hacen deporte, o todos los que hacen arte marcial, crean que se pueden hacer las cosas siempre y cuando se entrene muy duro para eso. Y se estudie mucho para eso también. Sí, y que estén conscientes de que no nada más es de la noche a la mañana, ¿no? Porque muchos ahorita ya con el Sí. boom de que todo se está aprendiendo por internet, pues quieren empezar a practicar o Sí. entrenar con videos de YouTube. No, realmente que se Es una acerque con inversión de profesores. vida. Sí, la inversión de entrenar y todo el equipo, pero que realmente se acerquen con los profesores que están capacitados. Eso Sí, es lo importante. eso es bien importante porque hay que tener mucha conciencia también que para llegar a la selección nacional hay que estar federados. O sea, sí necesitas entrenar mucho, sí también, pero también necesitas la vía correcta. Y la vía correcta es estar federado, es ir a los campeonatos nacionales, a los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, y solamente lo puedes hacer si estás federado. Entonces, esa es la vía correcta. A veces tenemos ideas erróneas, pero yo creo que justo eso, que te acerques a los profesionales, que se acerquen a las personas que sí saben,
el camino correcto, que sí lo han aprendido y sobre todo que lo estudian. Pero yo creo que es eso, que se acerquen a las personas que saben, a las personas que saben el camino correcto para estar federados y los campeonatos, que son los campeonatos que te van a llevar a ser a selección nacional, o que son los, cuáles son los campeonatos exactos que te van a llevar a la selección nacional, o que te van a llevar como a seguir el camino y poder un nacional, un centroamericano, o bueno, un estatal, un regional, un nacional, un centroamericano, que sea el camino, porque si no estamos federados, a veces hay muchos torneos de karate, muchos, muchos, pero, o bueno, de artes marciales, pero como no están federados, no pueden caminar más allá. Entonces yo creo que también eso es importante de saber que en cuál, porque yo cuando empecé, me acuerdo que mi primer torneo que hice en el Istmo fue un torneo de sistema abierto, pero después también por caso, realmente también fue casualidad que yo llegué a un evento federado, fue que yo pude caminar, pero fue realmente casualidad, pero gracias a Dios fue casualidad, llegué. Pero sí es eso, que se acerquen con las personas que es lo más correcto y con las personas que los puede acercar al camino realmente, pues al camino, no sé cómo decirlo, el camino correcto. Yo creo que eso es lo importante, eso es como también saber parte de, tampoco se trata de entrenar, entrenar, entrenar y no saber a dónde ir. Se trata de entrenar, entrenar, tener un objetivo, saber cuál es el camino, por dónde vas, con quién vas, dónde tienes que meterte y saber eso, porque también a veces yo creo que hay muchos campeonatos que como no están reglamentados o federados, no te llegan algo más. Y no está mal, digo, al final del día no está mal que compitan, que lo hagan, pero también si quieren ser selección nacional o eso, necesitan como el camino correcto. Entonces, y justo eso, ahorita que todo el boom del internet y todo, pues es muy fácil meterse a internet e investigar cuál es el camino correcto. Sí, se interrumpe otra vez. Tiene usted otras felicitaciones, Sensei. Mau Díaz, muchas felicidades. Cecilia Rangel, gracias. Bendiciones. Shunoshi. Hola, Lalita Gare, mujeres chingonas. Ah, sí. Yo tengo a su hija aquí entrenando, por eso. No, pues sí, chingonas, son chingonas. Sí, eso es muy importante, sí, porque, bueno, estilos de karate, pues, hay muchos, ¿no? Wado Ryu, Goju Ryu, Shito Ryu, Karate Do, Shotokan. Como sí. Usted lo dice, yo creo que para asistir a todas las competencias en ese tipo escalafonario para llegar a Panamericano, de Panamericano Mundial, de ahí a Copas del Mundo, o inclusive ya ahorita llegar a Juegos Olímpicos, pues sí se requiere de esa acreditación, ¿no? Por parte de la Federación Mexicana de Karate, ¿no? Ajá. Sí, yo lo conozco bien porque yo soy campeón del mundo de Shito Ryu, que es mi estilo que practico, y hacia las dos, hasta que llegó un punto donde ya es muy absorbente el tema, justo porque los Juegos Panamericanos, cuando se empiezan a cerrar las clasificaciones a Juegos Panamericanos o Juegos Olímpicos, pues ya no tienes como mucho tiempo de hacer dos, pero en el 2007, creo fue, 2008, ya no recuerdo, 2008, 2009, por ahí, hice un campeonato del mundo en Monterrey, y de lo fue de Shito Ryu, y gracias a Dios lo gané. Entonces, digo, es como lo que decía, todo está bien, solo es cuestión de saber cuál es mi objetivo real y saber cómo voy a trabajar para llegar a eso. Maestra, bueno, cuéntenos un poquito de las anécdotas de qué conlleva el salir a ser competidora a nivel nacional, internacional, porque mucho se romantiza a veces de que pues nada más es que ya llegas y te dan tu equipo, y a tu entrenador y es bien fácil y todos te llevan y te traen. Pero ¿qué realmente hay detrás del esfuerzo como ser humano el llegar hasta donde está usted? Híjoles, me la pusiste bien difícil, porque pudiera yo contarles muchas cosas. Primero, en mi caso, yo tengo un entrenador que se llama Miguel Ángel Sánchez, y Miguel está conmigo desde hace 3 años. Nosotros fuimos de la selección juvenil hace muchos años. Él es más chico que yo, pero como les dije, él obviamente se trata de no solamente de yo quiero hacer las cosas, sino el camino correcto, y él estudió para eso. Y aparte fue compañero mío en la selección juvenil.
Desde ahorita él me entrena, tengo 3 años con él. Ahorita estamos realmente levantándonos, pero antes de eso, yo creo que antes de eso sufrí mucho, por decirlo de alguna manera, porque no tenía entrenador. Duré muchos años sin entrenador, entonces era complicado viajar, era muy difícil hacer las cosas porque yo me tenía que ir solo, sola. Yo tenía pues irme, o sea, netamente sola, sin entrenador, sin coach, sin nada. Y yo con el que me voy a ir, voy a ganar, y si gano bien y si no también, pero yo lo voy a hacer porque yo quiero hacerlo. Yo lo voy a hacer, pues, ¿no? Gracias a Dios también mis papás siempre, a pesar de que pues soy mujer y pues irme sola y así, mi mamá decía, sí, vete. Y yo, pues sí, yo voy a ir de todos modos, pero mi papá también me apoyó. Yo sí creo que siempre estuvieron muy estresados porque pues me iba sola, porque pues inclusive me fui de otro lado del mundo yo sola, pero yo creo que sí es el hecho de no hay que romantizar tanto, justo ahorita más con las redes sociales de la foto y que se ve muy padre realmente, digo, se ve muy padre, pero el hecho también es que pues duermes donde puedes, en las terminales de autobús, en el aeropuerto, comes lo que puedes y pues realmente, no sé, realmente si vas de México, pues bueno, por lo menos México conoces, pero pues otro país, de todos modos, donde tú vayas, tu moneda no vale mucho. Entonces, el dólar, el euro está por muy encima de nosotros y al final es come lo que puedes, haz lo que puedes, descansa donde puedes. Sí está muy padre y todo, pero a veces pues solamente vas y compites y regresas, no, 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 no. No te vas a dar tu paseo, ¿no? Extra. No, no te, uno por el tiempo y tienes que descansar, y también el otro por la cuestión económica, pues tampoco es así como, uy, me puedo ir yo a dar mi tour. Realmente no. Yo creo que mis primeras vacaciones que tuve fue el año pasado. El año pasado fue la primera vez que yo dije, voy de vacaciones, no voy a meter nada, o sea, no voy a hacer nada de karate, no, no. Y no sabía qué hacer, inclusive no sabía qué meter en mi maleta, porque ¿qué hace una persona normal cuando se va de vacaciones y qué mete en su maleta? Y yo, diablos, no voy a meter mis tenis porque no voy a hacer nada. O sea, mi objetivo era no hacer deporte y yo decía, ¿y ahora qué hago? Pero realmente es eso, sí está, o sea, digo, también hay tiempos donde sí se puede ir a pasear, depende mucho de qué evento sea, depende mucho cómo vayamos. Porque hay eventos que sí te lo paga por el proceso, pero hay eventos que no, que te lo cubres tú todo. Entonces, no sé, el año pasado vendí mi auto para poder ir a un campeonato del mundo, pero pues está bien padre, pero también hay veces hay muchos sacrificios y es cuestión de también aceptar que es parte de ser un proceso, aceptar que eso nos tocó vivir y de alguna manera a los demás de otros países del primer mundo no les toca, pues ni modo, nacieron así, pero nosotros no, y hay que trabajar y hay que aceptar el hecho y adaptarse a las circunstancias que nosotros tenemos, y eso no quiere decir que seamos más o menos, sino simplemente hay que aprender a adaptarse, porque eso es, hay que adaptarse a las circunstancias. Y pues sí, o sea, les voy a contar muchísimas anécdotas de las cosas que he pasado, no comer, no dormir, que me he dejado el avión, no sé, muchas, muchas cosas, pero otro día, que tengamos más tiempo se los cuento. Y es que eso Sí. es importante, ¿no? El que realmente, porque las personas ven, pues, la foto de que ya estás con la medalla, el trofeo, pero realmente no saben el esfuerzo que hay atrás, como persona, como familia, que están ayudándote para que lleguen a alcanzar el sueño, ¿no? O lo que se ha trabajado tanto. No es tan sencillo el lograrlo, porque sí hay muchas piedritas que se van atravesando, ¿eh? Pues creo que todo eso endulza más el sabor del triunfo todavía. Sí, claro, también digo, entender el hecho de que México tampoco no está adaptado y Estado tampoco está adaptado para que haya atletas de alto rendimiento. Eso que no es que no quieran, sino es que no somos una prioridad. Digo, está mal dicho, se escucha feo, pero es la realidad. Entonces, yo creo que nosotros vivimos de patrocinadores, nosotros vivimos de la gente que cree en nosotros.
Yo creo que una de las cosas buenas también, o en mi caso de ser oaxaqueña, los oaxaqueños somos todavía buenas personas y tengo ayuda de mucha gente, de muchos patrocinadores que me han ayudado a lo largo de mi carrera, que es como me he podido mantener, pero yo creo que sí es el hecho de decir tan fácil, tan bonito como se ve en la foto, no lo es. Y también del otro lado de decir, pues es karate, al final del día es karate, es un arte marcial, no, son golpes, pues. Y puede ser ir lesionada, regresar. Yo tengo muchos recuerdos que vienes lesionada cargando la maleta y no sabes cómo hacer, pero ni modo porque tienes que llegar y pues vas sola y pues si te lastimaste o lo que pasó, pues ni modo, pues tienes que llegar. Realmente es eso. Yo creo que también hace un poco más complicado el hecho que pues somos karatecas y son golpes, pues. O sea. Ahí siguen llegando los saludos. Leticia López, felicidades, Shunashi. Gracias. Roberto Jerónimo, un saludo para un camino de vida y un fuerte abrazo para Shunashi, desde Ocotlán de Gracias, Morelos. Sensei. Felicidades, Un campeona. saludo, Sensei. Ivonne Pérez, muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. Ismael Ortiz Romero Cuevas, saludos, campeona, en Oaxaca. Todos estamos orgullosos de ti. Muchas gracias, Isma. Y bueno, en la parte competitiva, bueno, entiendo que se clasifica en dos, ¿no? En lo que es kata y mité. Ajá. Para la. Mi especialidad es el ¿Cuál es kumite. la diferencia entre una práctica, un entrenamiento normal? En un dojo todos los días, al entrenamiento que lleva un atleta de alto rendimiento en cualquiera de estas dos disciplinas. Imagino que también no es el mismo entrenamiento que llevan los de kumite al que llevan No, los de es el kata. mismo, pero es como similar en el sistema, con diferentes ejercicios, diferentes, sí, manera, diferente manera, de repente, pero como lo mismo en el sentido de que ya eres un atleta. En un entrenamiento de dojo, pues es 3 veces a la semana, 1 hora, se le enseña a los niños lo más básico, y para especializarte para ser un atleta, pues tienes que entrenar los 6 días de la semana. Bueno, yo en particular descanso los domingos, pero tienes que tener los 6 días de la semana, 2 sesiones por lo menos, combinarlo con todo, combinarlo, obviamente también depende del entrenador, pero pues en teoría tienes que hacer todas tus capacidades, en la teoría es hacer todas tus capacidades al máximo, potencializarlo todo al máximo, desde el correr, el saltar, el cargar, todo lo tienes que potencializar y pues obviamente 1 hora de dojo. 1 hora a la semana, o sea, una vez cada 3 días, 1 hora, pues no vas a llegar a hacer ni el calentamiento. Entonces, realmente, en mi caso, entreno en la mañana, entreno en la tarde, y pues obviamente ya entra como el tema de un equipo multidisciplinario, donde hay psicólogo, hay nutriólogo, hay fisioterapeuta, hay entrenador, hay preparador físico, y todo lo tienes que cubrir. O sea, tu día realmente, un atleta de entrenamiento es como tu trabajo. Te disfrutas mucho, pero pues estás las 24, o sea, ya un atleta ya es 24/7, ya no puedes estar pensando de que no, hoy tengo día libre, no, o sea, es 24/7 y no puedes dejar de pensar en eso, todo gira en torno a eso, lo que duermes, lo que comes, lo que respiras, lo que entrenas, todo. Sí, creo que es una parte muy importante cuando se da ese paso de salir de la comodidad del entrenamiento del dojo diario a pasar al entrenamiento en el alto rendimiento. Es muchas veces cuando ahí puede existir algún flaqueo por parte del seleccionado, ¿no? Y es cuando realmente se ve la capacidad y la fortaleza mental, ¿no? Para de golpe, ¿sabes qué? Vas a entrenar una sesión en la mañana de tal hora, otra sesión al mediodía y otra sesión en la noche, ¿no? Y es Y cuando tienes que ir a la tienes realmente. escuela, y tienes que comer, y tienes que dormir, y tienes que socializar. Y sobre todo también, justo el salto, yo creo que es importante decir el momento de justo el salto de ser un niño de dojo o un niño que vas a aprender karate a un atleta que quiere ya ganar realmente. A veces el salto es muy difícil para los papás porque
porque, o para la familia realmente, porque de ser niños que tienen mucho tiempo y que vienen y lo hacen bien, realmente saltar en ese momento donde ya tienen que invertir el tiempo también la familia, porque es muy difícil que tú, digo, yo no tuve tal vez entrenado muchos años, pero tuve mamá y papá y familia que siempre han estado conmigo y siempre lo han hecho. Entonces, realmente hacer ese salto, tiene que estar el papá, la mamá, el tío, la abuela, los hermanos, el patrocinio, el estado, el país. O sea, todos tienen que estar involucrados porque si no, no se puede. Digo, si fuéramos un país de primer mundo donde el país está ubicado preso, pues está bien. Pero nosotros no, entonces todos tienen que ayudar para hacerlo. Y entender sobre todo que a veces pues no se pueden, no sé, ir a un cumpleaños o inclusive dormir, aunque a veces es difícil que tú te ves muy cansado y todas las personas, no, pues descansa y tú es que no puedo descansar. Pero es que te ves muy mal, pues, o sea, yo sé que me veo muy mal, yo sé que estoy muy cansada, pero tengo que entrenar, es así, porque no hay otra manera. Y a veces no lo entienden y a veces siento yo que es muy difícil que tú quieras salir del círculo, pero te regresan. Y no es que lo hagan de mala fe, sino a veces por tanto amor que dan, como que no quieren hacer, como que se vea. A veces nos vemos como que sufrimos todo el tiempo y realmente un atleta de alto rendimiento todo el tiempo está cansado, está enojado, tiene hambre. Está golpeado, se escucha muy feo, pero es así. Entonces, pero cuando tienen la medalla, ahí está la recompensa. Pero de todos modos, vivimos mucho tiempo pues en la dieta, en el no dormir, en el entrenar mucho, en estar lesionados. Pero al final, digo, al final en la medalla todo vale la pena. Sí, yo creo que algo muy importante que usted dice es el apoyo de la familia, pero sin embargo, desafortunadamente, hay que decirlo, en nuestra sociedad mexicana el apego a la familia es tal que cuando A uno veces frena. sale de la protección del hogar y viaja a otro lado y no está con mamá y papá y el apoyo moral de la familia, de repente se achicopala, ¿no? Pero ahí hay una anécdota. Salíamos a los seminarios, nos íbamos 3 días, un compañero por ahí lloraba porque extrañaba a su familia, a su esposa, y lloraba. No vamos a, si vamos a regresar, ¿no? No estamos tan lejos, pero es que no la veo, es que, y creo que eso influye mucho, ¿no? Ese apego a la familia, que también, si no, uno no rompe esa barrera de diferenciar hacia dónde quiero enfocar mi energía, creo que también sí le da para abajo, ¿no? Sí, un apoyo a la familia, pero Sí. también es puede ser contraproducente. Sí, yo creo que es como que todos estamos en el mismo canal. Una vez encontrado el mismo canal, todos caminan hacia donde mismo. Y te digo, yo, bueno, les digo, yo, mi papá, mi mamá, mi hermana, todo mi familia me ha apoyado, me lleva, me trae. A veces, no sé, la primera locura fue decir, yo quiero unos Juegos Panamericanos. Y pues decía, oye, pero para empezar, en Oaxaca nunca ha habido nadie en la selección nacional, ¿no? Pues yo quiero. Y era una locura, y yo, no, pues es que yo quiero. Y ellos, pues está bien, te vamos a ayudar. Y luego, no, sí quiero un Juegos Panamericanos. No es que nadie en el estadio lo ha hecho. No, pues yo sí quiero, yo sí puedo. Y así siempre digo una locura nueva. Y yo, sí. Y todos, sí. Y me apoyan y vamos y así. Pero sí, a veces es difícil como el hecho de decir, oye, descansa, no hagas nada. Y yo, es que tengo que hacer. Entonces yo creo que es encontrar el camino correcto y encontrar el canal que todos queremos hacerlo. Hay algo muy importante que usted acaba de decir, el simple hecho de que muchas veces alguien diga, es que nunca nadie ha hecho eso, ¿tú cómo lo vas a conseguir, no? Muchas veces o nos da el empujoncito O nos vuelven a jalar hasta el o nos llevan fondo, hasta el fondo, ¿no? Y decir, ajá. porque nadie lo ha hecho, yo quiero ser la primera y yo lo voy a lograr. Es muy importante la mentalidad, ¿no? Sí, claro. Pues yo creo que tengo mucha suerte que nací en Ixtepec, que soy ixmeña y que soy revoltosa. Entonces yo creo que eso siempre me ha ayudado mucho a que diga, no importa, nosotros podemos, en mi pueblo no hay imposibles. Y creo que nunca lo visualicé como en el deporte, pero en general somos así. Somos un poco problemáticas y creo que eso es bueno al final. Creo que para el karate me funcionó bastante bien. Aquí le mandan saludos también, Omar Gaitán, saludos desde la Mixteca Oaxaqueña. Un saludo, Omar, gracias. Profesora, si nos permite, vamos a mostrar unas imágenes que tomamos de internet y de movimiento de. Claro.
redes o Facebook, de algunos eventos en los que usted ha estado. Las Vegas, el comité creo, Curazao, los Juegos Panamericanos de Toronto, esa fue, los clasificatorios de Juegos Centroamericanos, el Comité Olímpico Mexicano, fue el abanderamiento para los Juegos Panamericanos de Lima, y me hicieron un de los Juegos Olímpicos, el campeonato el año pasado, el campeonato nacional, donde estaba yo entrenando en un gimnasio antes de que tuviera mi dojo, en Japón, en el Comité Olímpico, 2014-15, yo creo, 2017, en Turquía, en Japón, en el festival en Acapulco, Guerrero, creo fue esa, en la CONADE, donde normalmente nos concentran para poder ser, en esas fotos fue para mi dojo, en el estadio de béisbol de aquí de Oaxaca, y ya. Cuéntenos un poquito cómo es ahora, bueno, que si ya tiene su dojo, ya está otra vez activa, no sé si suspendió ustedes por la pandemia, todo esto, pero transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones es una tarea muy bonita. ¿Cómo la está desempeñando usted en estos momentos de pandemia para todos? Pues en la pandemia fue muy difícil porque yo tuve que cerrar mi dojo, y pues yo de Ixtepec, entonces yo aquí en la ciudad de Oaxaca rento, me fui a Ixtepec un tiempo y pues no me tenía dónde entrenar, tuve que cerrar el dojo. Después conseguí un trabajo aquí en la ciudad de Oaxaca, me regresé porque empecé a trabajar. Y entonces yo quería entrenar, no tenía dónde entrenar. Y tengo un grupo de alumnos y un grupo de papás que yo quiero mucho y que ellos también me quieren mucho a mí. Y ellos me alentaron como, realmente fueron ellos los que me alentaron a abrir el dojo otra vez. Y yo, no. Es que la renta y la pandemia, y pues yo ya empecé a trabajar, pero todavía no puedes entrenar, y fue muy difícil, pero en un día encontramos el local, entonces me decidí a abrirlo, abrimos el dojo, mi entrenador y yo damos clases aquí, y yo vivo aquí también dentro del dojo, hemos puesto en el dojo también algunos aparatos para que podamos hacer pesas, y realmente toda mi preparación la hago acá adentro. Todo lo hacemos aquí adentro, y inclusive vienen gente a entrenar con nosotros de la selección nacional. Ahorita están dos amigos míos que son de la selección nacional, uno de Morelos, Pame, y Pablo de Nayarit, que fueron medallistas en Juegos Panamericanos de Cali el año pasado. Así que pues aquí siempre hay, aquí en Oaxaca hay de todo, entonces ustedes vengan, yo me encargo de todo, entrenamos, paseamos y muy contenta. Entonces yo sí siento que el haber abierto mi espacio, pues ya puedo entrenar con toda la libertad del mundo, y inclusive a la hora que yo quiero, y todo lo hemos adaptado aquí bastante bien, y yo estoy muy contenta porque en estos últimos dos nacionales me sentí muy bien, siento yo que voy recobrando como eso que se perdió en la pandemia, como un poquito, cada día voy recobrando un poco más, y un poco cada día voy como reencontrándome otra vez justo para llegar a lo próximo selectivo. Sí, es lo complicado que nos dejó la pandemia, ¿no? Sí, muchos problemas para obligarnos a cerrar, dejar nuestras pasiones. Sí, sobre todo hacernos más responsables para regresar al entrenamiento, ¿no? Que los tanto alumnos como papás, y tener el lugar de la manera idónea para que no se dé una contingencia o alguna alerta, ¿no? Eso es lo importante. Sí. Yo creo que, y sobre todo de que no olvidemos que lo más importante es tener una buena condición física, sobre todo eso. Yo creo que es como también ayudarnos a nosotros mismos a sobrellevar la pandemia. Y en ese aspecto,
Para todos los que nos están viendo, que no conocen mucho del arte marcial, ¿qué beneficios le da al practicante o a la persona, ya sea hombre, mujer, niño, la práctica continua del karate? Pues, como dijimos al principio, desde la idea de que el karate no es para ser agresivo, sino el karate realmente es para conocernos a nosotros mismos y sobre todo, y también pues el tema físico, el tema de salud. El tema de salud es súper importante. Hay que hacer unas personas activas, hay que hacer 30 minutos de ejercicio al día y qué mejor que haciendo karate. Todas las cosas que ganamos haciendo ejercicio, todo también lo ganamos a sí mismo haciendo karate, a sí mismo entrenando. Y aparte le sumas el hecho de que es un arte marcial, tienes salud, tienes buena condición y aprendes buenos valores. Yo creo que eso es como el plus. Bueno, yo siempre digo, el plus del karate es que eso, aparte de ser un deporte, de tener buena condición física, todavía el tema marcial es un plus para nosotros porque aprendes respeto, disciplina, aprendes todo. Entonces yo creo que el karate no solamente te da el hecho de que como en las películas, que solamente es para ir y golpear a las personas o defenderte, realmente va muchísimo más allá de eso. Yo creo que está muy bien lo de las películas porque ganamos muchos seguidores así, pero fuera de todo eso, yo creo que hay muchas cosas que se ganan y justo lo primero, 30 minutos de ejercicios al día, ganas así. Existencialmente le ganas a tu salud muchísimas cosas, coordinación, flexibilidad, tener más acondicionamiento físico, inclusive si te enfermas, por ejemplo, ahorita de COVID, tú obviamente vas a tener buenos pulmones, vas a tener buena manera de salir de eso, vas a poder hacer, o sea, muchas cosas. Y todavía les decía el tema de que somos un arte marcial y sumamos todavía un poco más a todo lo que podamos ganar haciendo karate. Aquí otra vez, pues, Omar Gaitán, una buena actitud ante todo. Rafa Antonio, saludos, Unashi Caballero, eres grande y Gracias, eres Rafa. la mejor Saludos. parte del team Forever Life, me imagino que será, ¿no? Por Live For Life Oaxaca Oaxaca 2020. 2020. Ah, sí. Saludos. ¿Y qué viene o qué proyectos hay en puerta para Shunashi? Bueno, Creo yo que ahorita les. algo que platicábamos, bueno, en estos tiempo último que pasó, creo que nos hubiera gustado poder verla en los Juegos Olímpicos cuando se estrenó el karate. Creo que todos esperábamos que hubiera la Sí, yo representación. también. Pero, bueno, desconocemos de cómo estuvo esto, de cómo que haya pasado todo, pero yo creo que, pues, ojalá y se pueda dar que usted llegue a culminar en algún momento, si quiera su carrera, una presentación de Juegos Olímpicos, ¿no? Creo que sería lo Sí, más padre. Y claro. creo que los que conocemos su trayectoria, nos gustaría poder verle que estuviera representando a México, pero sobre todo que represente a Oaxaca, porque la trayectoria que tiene usted. Sí, nos quedó esa espinita del año pasado poder verla. Así como que ya teníamos la esperanza de verla ahí, pero pues bueno, nos Yo quedamos con la también. cara, ¿no? Sí, yo me quedé en el preolímpico, que fue el último filtro para los Juegos Olímpicos, que se celebró en París el año pasado. Realmente o sea, avancé todo y me quedé ahí, y que era el último filtro. O sea, fue el preolímpico que no gané. Para mí fue un proceso muy difícil, pero muy, muy difícil el hecho de no haber clasificado porque me he preparado. Bueno, me preparé toda mi vida para eso. Tuve muchos problemas en el camino, realmente problemas que yo nunca pensé que pudiera haber tenido. Algún día espero yo contarles. No he contado esto porque todavía no es momento. Yo todavía tengo como la secuela de eso, porque yo entrené muchísimo para clasificar a los Olímpicos y no lo logré. Y justo como lo dije hace rato, apenas estoy como recobrando. La confianza, el tema de ir por tus Juegos Panamericanos, de hacer las cosas, yo creo que eso para mí es como importante. Y desgraciadamente ya no hay karate en los Juegos Olímpicos de París ni de Los Ángeles, ya no va a haber karate,
y yo ya no voy a poder acceder a hacer un proceso de Juegos Olímpicos. El único que se podía hacer era el de Tokio y no clasifiqué y pues desde fuera. Pero de todos modos estoy agradecida porque pude hacer el proceso, que tampoco nunca había podido ir porque antes de Tokio tampoco había karate. Desgraciadamente no pude ir y tampoco un oaxaqueño ha podido ir a unos Juegos Olímpicos en muchos, muchos años y eso es muy triste. Ojalá en los próximos Juegos Olímpicos vaya alguien más de otro deporte, aunque sea uno. Y que cuando regresen los Juegos Olímpicos, el karate, alguno de mis alumnos esté preparado y listo y tenga la edad para poder ir. Yo calculo que más o menos se van a tener unos 20 años, así que en eso estoy. Pero es el objetivo a largo plazo. Pero pues yo decidí, justo por el proceso que estuvo muy difícil para mí de los Juegos Olímpicos, que no pude clasificar, hacer unos cuartos Juegos Panamericanos para que yo pueda sanar y estar tranquila en el sentido de mi carrera deportiva. Y por eso voy a intentar mis cuartos Juegos Panamericanos ahora en Chile. Y pues nada, yo ya empecé el proceso. El lunes me voy al Campeonato Centroamericano, en un mes me voy al Campeonato Panamericano en Curazao. Y a finales de año se va a hacer el selectivo para los Juegos Centroamericanos del año que viene, los Juegos Panamericanos del año que viene. Entonces, a partir de ahorita, mi proceso empieza muy fuerte. Hay que empezar a entrenar más duro todavía y empezar a cerrar las filas ahora. Así es, sensei, aquí otra persona, Anaí Vázquez, es un orgullo para los oaxaqueños, Chunashi Caballero. Ay, muchas gracias, Ana, y un saludote. Pues, creo que independientemente de lo que pasó, pues para todos los que conocemos su trayectoria, pues es un orgullo y nuestra admiración el poder Así es. contar con una competidora de alto rendimiento y que represente al karate mexicano y oaxaqueño a nivel internacional de esa manera, ¿no? Porque platicando, bueno, con el profesor Gerardo hace unos días, usted es más reconocida a nivel nacional que muchas veces aquí en Oaxaca, ¿no? Desafortunadamente, y donde debería ser mucho más famosa, ¿no? Por todos sus logros, pero pues bueno, yo creo que ese es, si a lo mejor contribuir un poquito para que todavía se difunda más sus logros, su trayectoria y que se le reconozca el debido trabajo que ha hecho usted, sobre todo, pues entrar en un ciclo olímpico para poder clasificar, pues, muy poca gente, ¿no? Y sobre todo, pues ningún oaxaqueño, ¿no? Que digan, es que yo fui. No hay, ¿no? Usted es la única, hasta ahorita es la única que ha podido realizar pues todas las competencias para poder aspirar a esa gran competencia y Así pues es, y sobre eso. todo el gran punto, ¿no? Que es mujer, que sobre todo se llega a ver en el camino, pues es más común ver al varón. Y en este caso, que sea una mujer la que va abriendo la brecha, que va poniendo el puntero adelante y todavía pues encabezando para que todos los demás ya sepan por dónde ir, pues es un logro tremendamente grande. Sí, yo realmente sí pienso que en algunos momentos he tenido algunas malas experiencias, tal vez puedo decir de alguna manera, con maestros pues ya muy grandes, varones, que de alguna manera creen o tuvieron el monopolio del karate. Y bueno, yo decía, pues no, pues lo voy a intentar. Si no funciona, pues no importa, yo sola me voy a regresar a mi casa y yo sola me voy a Ixtepec. Siempre he dicho eso, si no funciona, pues me voy a ir a mi pueblo. Entonces, bien, pero yo creo que sí han habido momentos muy difíciles en ese tema de que, aparte soy más joven, bueno, ahorita ya no soy tan joven, pero antes pues, era una niña y era como no vas a llegar y yo sí, si no llego no importa. Yo creo que conozco es que siempre he dicho, si no llego tampoco importa. La idea es que se trabaje duro y que yo no me fui a dormir el día de hoy pensando en que no entrené o no hice lo necesario, lo suficiente para poder llegar. Yo tengo muy claro eso
porque todos entrenamos para eso, todos entrenamos para querer ganar, no siempre se va a ganar, pero el hecho es de que hay que trabajar duro y saber que eso es todo lo que pudiste dar, que no te quedaste nada guardado y que no estabas nervioso ese día y no lo pudiste dar en el entrenamiento, no, es darlo todo y el resultado se da, y si no, también te vas a tu casa muy tranquilo a haber aprendido las cosas que hiciste y no importa, realmente ya en este camino no importa con quién te enfrentes, sea atleta o entrenador o directivo, inclusive, pues es cuestión de que tú sepas y estés muy segura de lo que tú sabes hacer. Entonces, yo creo que sí ha sido a veces un poco complicado, pero como lo digo siempre, me sirve mucho que sea yo itzmeña y revoltosa. No, pues la, el carácter de las oaxaqueñas es aguerrido y sobre todo ahí en el istmo. ¡Ajá, sí! Como dijera el, aquí el hashtag, mujeres chingonas. Así es. Aquí otro saludo de Fernando Fragoso. Saludos, Shunashi Caballero, eres una campeona. Te mando un fuerte abrazo. Un saludote, Fernando, gracias. Bueno, profesora, pues, para ir cerrando esta pequeña entrevista que fue, nos podríamos pasar muchísimas horas con sus anécdotas y aprendiendo de sus experiencias. ¿En dónde podemos encontrar su dojo para los que estén interesados en ir a entrenar con usted? Claro, en la calle 9 de agosto, número 20, en la colonia Cieneguita, está exactamente atrás de la Facultad de Derecho de la UAPJ. Es, no hay como justo atrás de la Facultad de Derecho de la UAPJ, ahí hay una calle que se llama 9 de agosto, en media calle, ahí estamos nosotros, abrimos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, y pues aquí pueden pasar a pedir información, o en la página de Facebook, así, Dojo Shunashi HP, o bueno, Human Power, y en el Instagram también, o en mis redes sociales, Shunashi Caballero, ahí yo estoy siempre pendiente. Así que cualquier cosa que necesiten, que comenten, algo, yo estoy al pendiente. Pues con esto estamos cerrando esta entrevista. Le agradecemos bastante, Sensei, que se haya dado nos haya hecho un espacio en su día para dar a conocer realmente pues un poquito más de usted, ¿no? de aparte del atleta, el ser humano que el esfuerzo que ha trabajado para llegar hasta donde está. No, muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta, de verdad, yo siempre que puedo y que hay tiempo, yo estoy encantada de poder compartir, ojalá, y yo siempre digo también, con una sola persona que yo pueda motivar, yo estoy, de verdad, me doy por bien servida, entonces, muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta, y también muchas gracias a ustedes por realmente tomar el tema del arte marcial y que lo den a conocer, porque nosotros también valemos mucho. Así es. Así es. Ahí, profesores, con una trayectoria muy importante, que realmente son profesionales en su área, y como lo dijimos hace rato, que la gente conozca, ubique, se acerque, y sobre todo se encamine con los profesionales y la gente correcta para que tengan una enseñanza adecuada. Que así quieran, es. Los que quieran aprender realmente un arte marcial serio, de una manera profesional y ética, y van así a estar es. Viendo a los profesores que dedican de la mejor así forma es, sí. A enseñar los valores y la disciplina que implica la práctica de un arte marcial. Así es. Pues le muchísimas gracias, mucho, de verdad. Profesora, muchísimas gracias. Una vez más, le agradecemos a Protec Oaxaca el apoyo para la realización de este proyecto, Fotoestudio Rossi, por el apoyo también en proporcionarnos los equipos técnicos. Y una vez más, gracias, profesora. Antes de despedirnos, profesora, sigue llegando los saludos. Omar Gaitán, siempre es un gusto y un orgullo que un oaxaqueño destaque. Muchas felicidades, gracias, Nashi. Omar. Guadalupe Samario, felicidades a la campeona. Ay, muchas gracias, Guadalupe. Les mando un abrazote a todos y muchas gracias por escucharme en esta obra. Y pues, muchas gracias. Muchas les agradecemos gracias a todos su atención y por estarnos sintonizando. Y nos vemos en el próximo episodio de Un Camino de Vida. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Sensei. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.